tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros, un honor, un placer, una vez más, poderle saludar, penetrar a sus hogares a través de este espacio tierno y contundente por el canal 19 Cinevisión. Y recuerde, por nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Además, usted tiene que suscribirse, darle me gusta y compartir. De igual forma, por cachicha.com. Mira, la operación 5G ha traído ingredientes nuevos a este caso de corrupción que ha estremecido la sociedad dominicana. La operación Coral y luego Operación Coral 5G. Si hablamos de 5G en materia tecnológica, eso es el final, eso es lo más fuerte. Parece ser que el Ministerio Público lo ha bautizado como Coral 5G, porque aparentemente este caso de corrupción, pues, se hizo de una forma tan fina que pareciera tecnológica. Y a propósito, tenemos los detalles del acuerdo financiero realizado por Adán Cáceres, espardero del presidente Danilo Medina Sánchez, Miki López, empresario vegano, y Roger Pérez. Pues vamos a pedirle al control máster, ahí lo tenemos. Ahí tienen ustedes, óigase bien, para que ustedes entiendan cómo se llevó a cabo esta operación. Dice que en el documento se establece que Pérez Núñez compró a una persona un terreno ubicado en La Vega por un valor de $45,000 la tarea, y tenía 320 tareas, pero al hacer la transacción acordó con el vendedor pagarle una deuda que tenía con la finca con el acusado de narcotráfico Miki López, amigo del implicado en el caso, de acuerdo a la declaración de José María Abreu Molina y su esposa Gisela Hernández de Abreu, contenida en el expediente. El jefe de Cuerpo de Seguridad Presidencial, general Adán Cáceres, utilizó a Pérez Núñez, a los hermanos Juan José Abreu Molina, José María Abreu Molina y Beri Rafael Abreu Cáceres, para cerrar esa compra. En la instancia del Ministerio Público se señala que el imputado Pérez Núñez compró otro terreno de 83 tareas a $65,000 la tarea, para un monto de $5.4 millones que pagó en efectivo y lo llevó en un saco. Ellos, los implicados, nos esperaron en el Banco de Reserva de la Avenida Inver. Nosotros llegamos, o sea, Gisela, mi hijo y yo, y estaba Erasmo Roger con un militar, con una larga, con una arma larga y tres carros de policía en el frente y un saco lleno de dinero en sus pies al lado. Entonces él entró con su abogado, llegó el abogado de Miki, estábamos dentro del banco donde comenzaron los trámites. Eso parece que fue planificado con el gerente del banco, pues nunca nos preguntaron de dónde sacábamos, a pesar de que era mucha cantidad. Luego nos dijeron que firmáramos y que esa finca
era de ellos. A nosotros, el mismo nos decía que era del general Cáceres, pero que estaba a nombre de él, refiriéndose a Cáceres. No lo llegamos a ver, pero pasaba el helicóptero con él y aterrizaba en el mismo terreno. Además, la gente lo veía, se indica. Según el documento, Pérez Núñez hacía presión y amenazaba para ejecutar las compras de los terrenos, ya que movía su influencia que tenía del Banco Agrícola para que cobrara una deuda que poseía el que era propietario del terreno. Pérez Núñez, junto a su cónyuge, Beinis Asunción Carrasco Méndez, crea al inicio del año 2021 la empresa agropecuaria Pérez Carraco SRL para esconder la adquisición de propiedades adquiridas. Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá el jueves a partir de las 11 de la mañana la solicitud de medida de coerción a los tres que incluyen militares implicados en el caso Coral 5G. Señores, estamos aquí ya. Oigan lo que les voy a decir. Los detalles que se dan de la operación Coral 5G a cualquiera le pone la piel de gallina, como esta gente involucraban a gerente de sucursal para hacer movimiento de dinero que la gerente o el gerente de esa sucursal del Banco de Reservas, pues, o de la sucursal que hacían este tipo de transacción, estaban más que conscientes que no eran transacción financiera clara, ni tampoco eran lícita. Sin embargo, le permitían hacerla. Por ejemplo, yo voy al banco a depositar 500 mil o un millón de pesos, y yo tengo que decirle al banco de dónde yo saqué ese dinero o qué transacción hice que pude conseguir ese dinero. Y si yo no le explico y le digo al banco cómo yo obtuve ese dinero, el banco no me lo recibe, no me lo permite. Entonces, no sé con qué facilidad el banco le recibía esa cantidad de dinero a estos militares, a estos empresarios, sin pedir explicación. Lo que significa que la gerente o el gerente de la sucursal recibía orden superior para que ese tipo de transacción se llevaran a cabo. Déjense de vaina, déjense de cosas. Habían órdenes superiores. Ningún gerente que no tenga una orden superior realiza una operación de esa magnitud. Eso es así, sin maquillaje. Ahí hay problema, porque hay gente poderosa que están envuelta y que no están en el expediente. Los que daban la orden, no sé quién, pero alguien superior daba la orden y debe estar en ese expediente. Y lo que apostamos es a que ahí aparezca un jirón y que diga
que mencione los nombres de las personas que están involucradas o de las personas que daban las órdenes. Porque evidentemente que en ese tipo de transacción yo soy contador público autorizado. En ese tipo de transacción, para llevarse a cabo, tiene que haber una orden superior. Óigase bien, una orden superior. Esa orden, ¿quién la dio? No sé, pero alguien más arriba de la gerente o el gerente de la sucursal dio esa orden. Y es lo que el Ministerio Público tiene que investigar. ¿Quién dio la orden para que se llevaran a cabo ese tipo de operaciones? Lo dejamos ahí. Señores, en otra información, la gasolina, pues, no se detiene. Y ante la amenaza de estos aumentos, el gobierno Joe Biden ha decidido liberar 50 millones de barriles de su reserva petrolera con la única finalidad de detener, de disminuir el alza en los carburantes. Vamos a pedirle a Domingo que nos ponga el tweet a través del cual Joe Biden anuncia al mundo la liberación de 50 millones de barriles de petróleo. Pedile a Humberto, ¿verdad? Ya lo tenemos. Está ahí. Ahí está el tweet. Ustedes lo pueden ver. Biden, dice el tweet, anuncia que liberará 50 millones de barriles de la reserva de estrategia en su esfuerzo internacional coordinado con Corea del Sur, China, India, Japón, Reino Unido, con la idea de obligar a que los precios de la gasolina bajen en todo el mundo. Fíjate eso. Mira qué mensaje se está mandando al mundo con la liberación de estos 50 millones de barriles de petróleo de parte del gobierno de los Estados Unidos. Óyeme bien, coordinó con Corea. ¿Entiende? Coordinó con la China, Corea del Sur, China, India, Japón y Reino Unido. ¿Ustedes saben qué mensaje está mandando Estados Unidos con esa coordinación que hace con esas demás potencias? Señores, que ya no hay problema local, que ya los problemas son globales. Y para enfrentarlo hay que tomar medidas globales, no medidas locales. Eso es para que usted vea hacia dónde va el mundo. Ya República Dominicana se le hace imposible vivir sin Haití. Y a Haití se le hace imposible vivir sin República Dominicana. Eso es así. Todos y todas nos necesitamos. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizarnos. Crear reglas, normas, sistema conductual para nuestros visitantes,
que no entren como Pedro por su casa, que entren regulado, y que nosotros como Estado, como dominicano, nos demos cuenta a quién tenemos de visita en nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacia allá debemos de ir. Pero no podemos aislarnos del mundo, mucho menos de Haití. ¿Por qué? Las grandes construcciones de este país, ¿quiénes las realizan? ¿Quiénes son los porteros de las grandes torres de este país? ¿Quiénes son los capataces en las grandes fincas de este país? Salió un estudio donde se dice que un 10% ¿cómo que le llaman a las mujeres que trabajan en casa de familia? No, ama de casa no. ¿Es ama de casa? Ama de casa es la dueña. O la que trabajan. La que trabajan en la casa de familia o la que ayudan en la casa de familia. Hay un estudio que indica que casi un 10% son haitianas. Ayudante, ama de llave. Ama de llave, exacto. O sirvienta. Pero sirvienta suena muy feo, mejor ayudante. Casi un 10% son de nacionalidad haitiana. Esos numeritos, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué le dicen esos numeritos? El problema no son las parturientas. El problema lo tenemos nosotros como Estado. Y gracias a Dios, Luis Abinader y su gobierno están enfrentando el problema. Ojalá que lo solucione. Ojalá que lo solucione. Porque tenemos que solucionarlo. Porque ese es nuestro país vecinos. Y esta iniciativa de Estados Unidos de coordinar con esas potencias la liberación de sus reservas me dice a mí que la diplomacia cada día más se impone y que es necesaria para poder convivir con los demás pueblos. Si no aplicamos la diplomacia, si no aplicamos el diálogo, estamos perdidos como Estado. Estamos perdidos como país, lo que significa que estamos llamados, estamos obligados a escuchar, a hablar para llegar a acuerdos que sean favorables para todas y todos. Y Estados Unidos, que es una potencia y que pudo haber liberado su reserva petrolera, los 50 millones de barriles, sin coordinar con nadie, sin consultar a nadie. En cambio, Estados Unidos coordinó con esas otras potencias. Y eso me dice a mí de que la diplomacia se fortalece, que la diplomacia crece y es lo que hay que desarrollar, no solamente a lo interno de cada familia de la República Dominicana, sino es lo que tenemos que poner en práctica desde la Cancillería de la República para volvernos fuerte en materia de relaciones internacionales. Vamos a la pausa y retornamos.